Volvemos a Villa Celina, allí está Marcelo Pinto en vivo con la marcha de familiares y vecinos de Génesis, la nena que murió trágicamente atropellada por un camión cuyo conductor iba borracho. Ella iba en los hombros de su abuelo y perdió la vida. Marcelo. Y son cada vez más los vecinos, Mariana, que se acercan aquí a esta rotonda que funciona como centro comercial de Villa Celina, o parte al menos de muchos barrios que rodean a este sector. Y estamos con Lorena. Lorena es abuela paterna de Génesis y por supuesto está aquí presente pidiendo justicia por tu nieta, Lorena. Sí, pido justicia porque esto es de todos los días, gente alcoholizada manejando acá en Villa Celina. Bueno, hoy desgraciadamente nos tocó a nosotros sufrir esta pérdida tan grande, irreparable. Nadie me va a devolver a mi Génesis, nadie. Pero por lo menos la tranquilidad de que no salga más, que no salga más en libertad, que no dañe a otra familia, que no. La justicia que nosotros pedimos es la de que esté preso para siempre. Yo sé que eso es imposible en la Argentina, pero tenemos que luchar por una ley más dura para todos los automovilistas que quedan alcoholizados y que el alcohol no tiene que ser doloso, el alcohol tiene que ser peor penado, porque uno cuando agarra una botella de lo que sea sabe que va a tomar y que ya no está con sus cabales. Y se sienten sin duda apoyados por esta enorme cantidad de vecinos que se acercaron, Lorena. Por todos los vecinos. Esto es una convocatoria de los vecinos. La familia no, nos acoplamos a los vecinos. Los vecinos tienen mucho dolor. Yo particularmente, Génesis, sucedió lo que sucedió. Yo dejé a Génesis a las 12:30 del mediodía. Y a las 2 de la tarde recibió la llamada. Y me quedé ahí. ¿Me entendés? Me quedé ahí. Bueno, pero hoy ya está y tengo que salir a luchar por ella y todo para ella. Hay que luchar por ella y por cualquier criatura, por cualquier persona que sufre un accidente vial. Los accidentes viales no pasa nada y es vial. No. Tiene que ser penado, con la mayor pena tiene que tener. Gracias, Lorena. Y por supuesto la otra parte, representante de otra parte de la familia, es el tío de Génesis. Mauricio, gracias por este ratito, porque hay que recordar también que hay otra parte muy dolorosa, que es la situación de tu papá, de Rubén, que en el momento trágico la estaba llevando en hombros a Génesis. Sí, bueno, ese día justo salía con mi viejo, y bueno, mi viejo, están los videos, ¿no? Intenta de esquivar al camión para que no suceda nada, y bueno, el camión derriba el poste y choca... Choca el poste y cae en la cabeza de mi sobrina y después el camión pasa por arriba de mi viejo, ¿no? ¿Cómo está él en este momento? No, está muy mal, estamos esperando la evolución día a día y bueno, ahí estamos viendo cómo evoluciona todo. ¿Qué novedades tenés de la causa por último, Mauricio? No, la causa pasó de ser, no sé cómo me comentabas hoy, fuera del aire. Y bueno, la verdad que dejó de ser, como me dijiste vos, ¿cómo era? De doloroso a culposo. De doloroso a culposo, claro, tal cual. Así que, bueno, creyendo de que va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Que se haga justicia por mi sobrina y que básicamente deje de pasar lo que pasa en Villa Celina, ¿no? Acá de lunes a domingo los colectivos no pasan, ¿por qué? Porque no se puede circular, hay una feria a cielo abierto que te corta y te hacen peatonar las avenidas. El colectivo tiene que salir a tomar a 15, 20 cuadras. Hay un barrio olvidado porque el colectivo no pasa por ahí adentro. ¿O no? ¿Y por qué? Por la inoperancia, la falta de ganas de trabajar del municipio, de la policía. Una situación que se podría haber evitado, sin duda, Mauricio. Tal cual, porque acá a 5 cuadras tenemos los bomberos y tardaron más de 40 minutos en llevarse a mi viejo. Gracias, Mauricio. No, muchas gracias. Bueno, la gente sigue aquí firme como el primer minuto. Esto arrancó 18:30 y los vecinos se van a quedar aquí con este pedido de justicia. Muchas gracias.